Huepa, ¿qué es la que hay aquí In Game Institute? Espero que la estén pasando bien. Vamos a hacer un stream de Winter's Daydream de Sometimes You. O sea, vamos a hacer un stream de Winter's Daydream. Vamos a ver de qué trata. Cortesía de Sometimes You. El juego acaba de salir hoy. Ya está ready en el Bolívar. Así que, check it out. Let's play a Winter Daydream from Sometime You. The game is already in Xbox Live. So check it out when you have some time. Así que vamos a darle, vamos a comenzar. Voy a bajar un poquito por aquí el volumen. Ok, aquí vamos. Arreglar algo acá en el título. No puedo arreglar el título, pero vamos a ver, diciembre 28, jueves. Dice que solo el 28 de diciembre, pero la nieve está cayendo afuera en las ventanas del tren. Sacamos un logro regresando a casa. Dice que allí no había nieve de regreso a en Tokio. Pero que el aire era suficientemente frío para hacerte meter las manos en tus bolsillos. Pero no nevó. Algo diferente si tú viajabas un poco más allá del norte. Aquí se mantiene más frío desde más temprano. Todo está frío, el lado norte del pueblo. Todo excepto los corazones de la gente. Como les
Dice parte de lo que dice, dice que el pasto siempre está verde en el otro lado y la gente dice, y la gente casi nunca está satisfecha. Él estaba hablando anteriormente que el papá era un poquito cheesy, pero que ahí siempre pues tenía razón. Cuando dejó la casa, el hogar, pronto descubrió que la ciudad era muy diferente de todo lo que él conocía. Dice que él vivía en el countryside, vivió en el countryside toda su vida, en un pequeño pueblo con una población de cerca de 15.000 personas. Que pues él conocía todos los nombres de sus vecinos y que ellos sabían el de él. Y de que pensó que era normal que el gato de la familia Tama alguna vez se quedaba con el viejo Mr. Igarashi por días. Que parece que lo que le echaba de comida era mejor de lo que yo hacía. Que al final dice que las palabras de su papá, o sea, de su viejo, los corazones de la gente estaban calientes. No importa si sus manos eran frías. Él dice que Tokio es completamente diferente. Dice que su hometown, el pueblo de donde él viene, venía, era mucho más frío que Tokio durante los meses de winter, ¿verdad? O sea, que eso es otoño, si no me equivoco. Y I can still remember esa información. O sea, aún puedo recordar las escenas de mi infancia, cuando la nieve, pues, cubría las carreteras. Y eso. Ok, Sé que en Tokio las carreteras siempre están ocupadas y los edificios son grandes y la gente, que es difícil para él describirlos. Eso es porque hay mucho más demasiado de ellos. Dice que él tenía miedo de que Tokio se lo comiera y lo escupiera de nuevo. Sé que los padres también están un poquito preocupados, asustados, algo así. Mamá me llamaba cada otro día cuando primero estaba setting in, tú sabes. Y estaba siempre enviando bolsas de arroz y localmente procuraba. Así que él podría estar sobreprotegido por su. O sea, sobre. Sobre Walmart, overwhelmed
pues un nuevo alrededores. Él olvidaba a veces comprarte la comida él mismo. Eso quizá ella se preocupaba. No sabría decirles. Y aunque fue terrible al principio, pues sobrevivió a la hostilidad de la gran ciudad. Dice que se unió al grupo de fotografía de la universidad y que hizo varios amigos. Dice que su tiempo en la ciudad no fue tan malo como él temía y que de hecho lo disfrutó. 8 meses después, regresó a su pueblo natal. Completo, o sea, una pieza, como quien dice, con un recorte caro y zapatos caros y glasas, y perdón, gafas para mostrar de mis viajes. Chequear aquí algo. Be right back. Ok, I'm back. Estoy arreglando el título porque no me está saliendo, así que vamos a ver acá si ya puedo mejorarlo. Vamos a ver aquí. Ya. Vamos a ver si lo actualizo. Parece que no lo actualizo, parece que no hizo nada, pero pues ahí le vamos, lo actualizo después. Y dice que va a estar un buen tiempo en la casa. Se planea quedar para un nuevo año porque es una celebración de, y siempre ellos, ya sea el papá y su hermana y su hermanita, pues siempre van a un local shrine juntos. Pero eso, esto, o sea, yo no sé si quiere decir un templo local, o santuario, perdón, un santuario local. Dice que cuando el 3 de enero pues ya viene, pues ya está. Dice que no puede dejar pasar
el comienzo de un nuevo semestre. Ni siquiera por un par de días. De que él ha descubierto que el tiempo se mueve más rápido en la ciudad que lo que lo hace en el countryside. Hay que chequear si no se calienta ni nada de eso. No, que no está bien. Yo solamente ya la estaba vendiendo. ¿Se va para allá afuera? No, sé que le compró un cajón de mi esposa. Entonces, tiene hambre para allá. Yo la vi por el lado de ese, pero fue porque el amigo lo estaba utilizando la cosa. Pero hace un pequeño. ¿Pero tiene aire acondicionado? Aire acondicionado. ¿Y dónde vive? Me dijo. Me puedo estar de ver con él. De botones se echaba eso, el motorcito ese, y se echaba todo. Sí, se ve. Todo el mundo me está preguntando. Pero eso no fue lo que tú dijiste que teníamos, que le notaste. Pero si es el guardalodo, ¿está diciendo la parte del lado que no la tiene o es lo de la cosa no, esa que va para la goma para que no bote, para que el fango sí, choque? Eso. El guardalodo está este chocado. Ah. ¿Y al lado de allá también, al otro no, lado también? No. ¿O tú dónde notaste un choque? ¿Ah? ¿Tú le habías notado un choque? No, yo no le noté un choque. Gracias.
Pero aquí vemos al hermanito y ya vemos, él dice que el tiempo que él pasó a la ciudad, pues, yo como quien dice, a desenvolverse sin sus padres. Vamos a Otoko, que la hermanita dice, hey, hey, que si estás solo, te dije que me pasaras el vinagre. Dice que él piensa que nunca la va a dejar de extrañar. De que ella podría ser parte de mi familia, pero... Dice, pero que yo, sabe que nunca se llevan bien, no importa que se vean, que se parezcan tanto. Ella, como yo, heredó como que dice... Sabe que se parece mucho a su madre. Al igual que él, parece que tienen, como quien dice, que se lucen, o sea, como quien dice, no que lucen, sino que ellos sacaron más parecido a su madre que a su padre. O sea, no, ella se parece a su madre. Sin embargo, los encantos femeninos no son una fuente de asombro. Ella es pequeña, flaca, con una carita en forma de huevo. Ella tiene la piel clara, los ojos claros, dedos largos, como tiene él. Sus uñas siempre están largas y para variar con lo que lleve puesto vestido en el día. Ella es una niña muy hermosa, no hay duda. Te pedí como 4 veces el vinagre ahora. Ella no es exactamente chévere. Ello, chévere es la última palabra que yo usaría para describirla, o nice. ¿Sabes? No es nada nice. ¿Quién será Yugo? La mamá dice que te ve un poquito pálido. Que sí, le gustaría tomar un baño. Ah, Yu, parece que soy yo. Parece, ay, fine, mom, I can do myself later. Ok, está bien, mamá. Puedo hacerlo después. ¿Sabes qué? Ok, el personaje que está narrando esto, para que se llama Yu, la nena se llama Otoko, la mamá pues no han dicho el nombre, y pues espero que tú lo, el papá dice que espero que tú lo hagas pronto por ti mismo, habiendo estado tan lejos de casa por tanto tiempo, un hombre tiene que aprender algo. Mamá dice, oh querido, si tú estás tan cansado deberías tomar mate. Y esto te va a despertar después de tan largo viaje. Dice que la mamá comienza a rellenar su taza de té. Sin su respuesta. O sea, esperando su respuesta, pero nada. La llena como quiera. Dice que la mamá no puede descansar fácilmente porque allá hay comida para servir y casas para llenar, que piensa que tiene una forma de OCD. Quizás es porque ella ha trabajado como mesera en Ryokan por muchos años. Quizás porque ella extraña a su familia. Extraña cuando su familia antes estaba junta como lo está ahora en ese momento. I guess she went to pamper me as much as possible when she had the chance. Ella no es muy
mucha gente tan apasionada como su mamá. Aparte de Miss Mishima, parece que ella usaba para, o sea, era la babysitter, parece, cuando él y Otoko eran chicos, o sea, niños. Oh, por favor, no me digas que todavía no le ha dado el dinero. Hasta que mi mamá está feliz para atender mis necesidades, Otoko es menos entusiasta. Puede estar tan cansado, tu gran bebé de Tokio no es tan lejos, dice Otoko. Este es 6 horas y mi tren estuvo media hora tarde. Ah, por ti, escúchame si yo no barro con simpatía. Perdón, escúchame, escúchame si yo no tengo la misma simpatía. Al menos tú vives en la gran ciudad. Yo mataría por estar en tu posición. Ok, la mamá dice, no valemos de saltar en la mesa de comer, cariño. Ok, lo que sea. Dice que él trataría de, ¿cómo es? De bajar la tensión en la sala. Dice que los 4 de nosotros podría ser una familia, un ejemplo, un modelo de unidad nuclear. Pero he estado fuera por unos casi un año. Natural que nuestra reunión sea un poco terrible. Yo le dice, tú necesitas ponerte celoso. No me digas eso. Ups. Olvidé cómo ella odia. ¿Cómo podría olvidar? Siento, Otomi. Nuestro nombre familiar es Sautón. O Sautón. Otoko prefiere que antes de, en vez de decir su propio nombre. Pero no lo puedo culpar. Ella heredó su nombre de nuestra abuela, materna. Ella dice que tan pronto ella deje la casa y vaya a la universidad, ella va a cambiar su nombre legalmente. Oye, a ella no le gusta el nombre ni tan siquiera porque lleva el nombre de su abuela. A esta tipa chica es terrible. Y dice que ella es terca como una cabra. Y nada va a hacer cambiarlo por, o sea, de su mente. Así haya la mamá tratado de hablar. Por eso es por lo que es imposible discutir con ella de cualquier cosa. Dice que Tokio, él le dice a ella que fue en Tokio. Y por eso fue un poquito como que celosa. Entonces él le dice que Tokio no es tan espectacular como ella piensa. Él dice que ella dice sí porque que sí, de verdad. Ok, es porque es muy grande y hay mucha gente y puede ponerse un poquito ruidoso a veces.
ella se burla, a ver, dice, ah, debe ser muy difícil para un pobre chico como tú, teniendo que ir allá a todo el camino, a la gran ciudad, a la mala ciudad, mientras estoy aquí pillada en este sitio sin nada que hacer por casi 2 años. Este pueblo no es tan malo. O lo es, o tú, le dice la mamá. Papá le dice, tú no quieres crecer tan pronto. Disfruta tu juventud. Yo soy una niña y ya tengo 17. Desde que él le dijo infancia, madre, juventud. Pero ella tiene ya que 17. Ok, sí, no tiene sentido. Yo tengo que ver como una pequeña niña para la mente de su papá. Por favor. Yo diría eso así yo fuera tan vieja como la abuela. Es por todo. No importa lo mayor que tú seas, tú siempre serás mi pequeña niña. Mi pequeña querida niña. Le acarició el pelo y ya se molestó porque el piso y dice que cuántas veces te he dicho que no hagas eso, va a arruinar mi cabello. Papá solo se ríe. Un montón. Ya la voz de solo porque estaba fatigado, pero no fatigado suficiente para olvidar. Presionar la mano en contra de su boca. Todos los deseos para darle a mi familia. De un masticado, un icujaga, ¿qué será eso? No en mi primera, no en mi primer día de la casa. Soto, quiero decir, Otomi, yo antes de vinagre quería hacer vinagre. Eso es lo que yo dije como una hora atrás. Ah, obviamente no hizo su petición una hora antes, pero pues. Pero hasta en este punto, viendo un argumento acerca de esa manera, quería hacer algo egoísta. Yo soy un adulto. Algo egoísta, no algo como el niño, sí. Pero yo soy un adulto. Aquí. Le pasó el vinagre o todo. Y como lo esperaba, pues ya no le dio ni la clase. Porque tú no lo cogiste por ti mismo. Usan toda la mesa. Ella sube una ceja. Ella no dice que eres estúpido, pero ese es claramente el mensaje que ella está tratando de implicar cuando subió la ceja. Tú estás más cerca de él que yo y de cualquier manera. Está supuesto a ser el hombre. No está supuesto tú a cuidar a tu pequeña hermana. Lo siento, no. No, bien, tú nunca lo harás. Pero supongo que algunas cosas me cambian. Esa no es la de la que van a quitar. Es raro que esté de acuerdo con mi hermana, pero ella podría estar en lo cierto. Ha sido muchos meses desde que yo la vi allá por última vez. Por ella estoy de una enorme malcriada. Sí, le dice, mi amor, cariño, estamos todos curiosos. ¿Cómo es estar en la gran ciudad? Yo todavía no he estado allá un año entero, pero es muy, pero es ya diferente. Tú piensas así, dice el perdúa a la mamá. Es correcto. Tú tienes gafas o no. Y pienso que te has puesto más alto.
Oh, ¿sí? ¿Verdad? Yo toco en su sueño. Gracias por traerme de regreso a la tierra con eso, Toco. Yo, querido hermano, ¿por qué tú no escupes las habichuelas? ¿Cómo es estar en la gran ciudad? Estoy muriéndome para saber, por favor, ilumina. Ilumina a esta pequeña. Bueno, ahí es demasiado, no estoy seguro por dónde comenzar. Yo realmente no quiero comenzar tampoco, no con Otoko mirándome a mí. Estoy cansado por todo esto y ese tren realmente sé que lo masacré, el tren, pues el viaje, pues la, no le fue muy bien a mi muchacho. Dice que se siente como si estuviera poniendo viejo. O sea, el viaje en el tren fue terrible para él. Pero pues que gracias a esa comida que le hizo la mamá y todo eso, pues, se siente un poquito mejor. El trato como quedó un desastre de toda la cocina, después de la mamá pues cocinó, pues tú sabes, como le hizo un festín al muchacho, él quería ayudar ir a fregar, pero ella le dice que no seas tonto, cariño, tú no puedes lavar en tu estado, tú debes estar cansado. Dice que si solo Toco ayudaría un poco, mamá le diría a ella que me diera una mano, pero... Ey, ¿no estás tú supuesto a hacer, a secar los platos, como quien dice? Y me parece que le digo yo a ella, dice, I don't feel it, no me siento así. Pero mamá te pidió que le ayudara. Sí, ya hizo, pero mamá no está aquí para decirme qué es lo que voy a hacer ahora. Dice que solo he estado un tiempo, unas pocas horas de regreso en casa y ya siento que Otoko se me está poniendo por el techo, como quien dice. Mira, yo he tenido un día ocupado. Yo los lavaré, lo menos que tú puedas hacer es correr y... Pero ella dice que no quiere ni secar los platos, dice que ella no quiere arruinar sus uñas, no gracias, yo las pinté y ya salió. Yo le digo que no sé por qué te molestas en pintarte las uñas, de cualquier manera nadie va a estar yendo a verlas. Cállate, yo no pregunté por eso. Yo no pedí esa opinión. Bueno, mi gente, pues esto es todo por el momento. Ya saben, este juego es... The Winter's Daydream. The Sun Tenju ya está disponible en Apple Leaf. Y, por lo que puedo decir, tiene una buena narrativa. Me pregunto en qué va a terminar esta relación, especialmente con su hermana, que es una antipática.
en todo el sentido de la palabra. Pero pues el juego ya está disponible en Bolívar, así que chequenlo cuando tengan algún tiempo. Será entonces hasta la próxima. Los juegos, los CBU, Game Institute, out.